Y si usted nos está viendo en este momento, pues aquí le presentamos una imagen completamente en vivo de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Muy buenos días, tómese este cafecito delicioso y riquísimo con esta mañana agradable. Así es, muy buenos días para las personas que están viendo en este momento, en la mañana, pues buenos días. Si es de noche, pues muy buenas noches, ¿verdad? Obviamente, saluditos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya estamos aquí de regreso, Pepito. Así es, y pues vamos a informarle, ¿no? Vamos a chismearle a la gente cómo estamos en la farándula, en las redes sociales. Y mira, vámonos con la primer notita del día de hoy. Es que personas prefieren ayudar a indigente que consume drogas que a padre soltero y ve, cheque esto. Which one are New Yorkers more likely to give to? A guy asking money for his family or a homeless man asking for drugs and alcohol? Hope you guys enjoy the video. Hey, and I'd buy your a bottle, but all I have is a dollar for you. Look, there you go. Big Así es, mira, miles de personas en el mundo que viven en la indigencia tienen una historia incierta detrás, y aunque muchos piensan que solo piden dinero para gastarlo en sustancias tóxicas y alcohol, no todos respaldan esta idea. Por ello, el video bloguero de YouTube, Kobe Persin, realizó un experimento social en las calles de Nueva York, en las que demostró que las personas prefieren ayudar a aquel necesitado de drogas más que a un desamparado padre soltero. En la reproducción se puede ver que los peatones, al ver el primer cárter sin dudarlo, se acercan a dejarle unos billetes. Algunos incluso le hacen comentarios como "asegúrate de que la botella sea grande". De esta manera logró reunir en su pequeño vaso de plástico mucho dinero. Contrario a esto, cuando enseñó el segundo cartel y junto a él una niña permanecía recostada, nadie se acercó excepto otra mujer vagabunda que iba acompañada de su mejor amigo, un perro, y quien le dio todo el dinero que había logrado reunir durante todo el día. ¿Cómo ves estas imágenes impresionantes? Pues ahí está, mira lo que es la sociedad de... ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que si hubiera sido más... Son imágenes fuertes, la verdad, y es lamentable ver cómo la sociedad, ¿no? Se vuelve, la sociedad nos volvemos como inhumanos, ¿no? Como indolentes al dolor, ¿no? Y mira, ahí le da él una lana precisamente a ella, ¿no? Por haber apoyado. Muy, muy buen ejemplo, la verdad. Espero que sigamos con estos valores, pero todos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, definitivamente. Eso es demasiado importante. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y es que, mira, mucho se ha mencionado sobre Thalía, que Thalía y Sandra Bullock, que por ahí hay diferencias entre ellas. Bueno, y es que dicen que Thalía aprendió lo que no se debía hacer en los Minions. Eso fue lo que aprendió supuestamente Thalía. Y es que tal parece que el supuesto pleito entre Thalía, de 43 años, y Sandra Bullock, de 50, sigue después de que ambas trabajaron en la cinta Los Minions. Y es que hace unas semanas habían señalado que la mexicana le había copiado el modelito de zapatos a la ganadora del premio Oscar. Pero no se quedó atrás después de estos señalamientos, se dijo muy segura. Su trabajo, o sea, de Bullock, me dio pautas de lo que no debía hacer. La intérprete de Amore Mío se creyó su papel de la villana de Scarlett Overkill y no evitó fijarse en la parte que le tocó a Sandra para esta película.
Ambas pusieron la voz al mismo personaje, pero claro, cada una le imprimió su estilo y así lo explicó Thalía. Yo quería hacer un personaje completamente nuevo, fresco, mío, muy nuestro, muy latino, que es algo que su interpretación no tenía. Ahora que Sandra, que ya tiene en su vitrina de reconocimientos un Oscar como mejor actriz, se entere de lo que la cantante opinó sobre su trabajo, ¿qué creen que le pueda contestar? Oye, pues a mí se me hace que Thalía hizo un excelente trabajo. Está padre lo que hizo Thalía. Pues yo creo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Claro. Definitivamente. Claro. Eso es lo importante, que cada quien tiene su estilo y cada quien le deja su sello pues a los personajes. Y mira, pues siguiendo con lo de la farándula, Madonna se convierte en una muñeca de plástico. Vamos a ver las imágenes. ¿A poco? Y mira, qué mejor forma de inmortalizar la belleza de Madonna que con una linda muñeca de plástico. Y esa fue la ocurrencia del artista Marcus Baby, pues moldeó a la reina del pop con todo y su nuevo look rebelde. Aunque el brasileño anteriormente ya había miniaturizado a la cantante de 56 años, fue hasta ahora que la propia Madonna compartió en Instagram algunas imágenes del laborioso trabajo de Marcus. ¿Cómo ves la muñeca? Órale. Sí, padrísima, ¿verdad? Sí. Oye, sí, de por sí, pues esta artista ya es una muñeca a su edad y ya ves que siempre se cuida y siempre trata de estar muy bien. Pues ahí la, ahora sí que le ponen, ¿cómo se dice? Su sello, ¿no? Así la dejan inmortal. Oye, vamos a platicarles ahora porque fíjate que captan a Slenderman, así se llama Slenderman, o Slenderman, más bien dicho, en Nuevo Laredo, y es que causa terror a la gente. Mira, ahí está. Slender que viene siendo como delgado, ¿no? O Slender o muy delgado. Y es que en la web está circulando el video en el que se asegura que captaron a un personaje de una leyenda de terror, el famoso Slenderman. Y es que a pesar de que es solo una historia, hay personas de diferentes partes del mundo que dicen, que mencionan y que aseguran haberlo visto. Tal parece que México no fue la excepción y con este material probaron que ya anda rondando en nuestro país. Ay, qué imágenes tan fuertes. ¿De miedo? Sí, se ve súper de miedo, la verdad. Y pues mira, cambiando de tema, David Beckham regala 1,5 millones de pesos a familia con escasos recursos. Y como parte del primer episodio del programa Knock Knock Live, el exfutbolista David Beckham, de 40 años, sorprendió gratamente a una familia hispana y de bajos recursos cuando le regaló 1,600,000 pesos, como ves, para saldar sus deudas. El inglés llegó a la casa de los González y en cuanto le abrieron la puerta, los gritos y emociones de alegría no se hicieron esperar. En una breve charla, Beckham entregó el cheque y 7 teléfonos celulares con saldo pagado por los próximos 10 años. He escuchado lo mucho que usted trabaja, refiriéndose al padre de la familia. He escuchado la increíble familia que son, dijo el histórico jugador de soccer. Aunque el lugar era un mar de lágrimas, como buena familia hispana, los González aprovecharon la visita para jugar fútbol con el también sex symbol. Órale. Ay, por favor, muchos futbolistas como él. Bueno, pues oye, vamos a platicarle por otro lado. Y es que fíjate, vamos a ver estas imágenes porque hay un conductor que cae con su auto desde un puente al intentar un truco hollywoodense. Mira, nada más. Ahí estamos viendo un hombre trató de imitar con su vehículo el mejor truco hollywoodense de una película de acción, pero en vez de eso, su acción terminó convertida en viral. Miren nada más, qué increíble. Bueno. ¿Vamos a desayunar mejor? Sí, después de toda esta información ya da hambre, ya vamos a comer. Así es, vamos a desayunar, viene Wally, la tú. Wally viene precisamente desde Cafetería 44. Wally, muy, muy buenos días. Miren nada más lo que nos está trayendo Wally, ¿cómo estás? Oye, ¿te prepararon tus huevitos, Wally? Ah, sí, quiere decir que sí le prepararon sus huevitos. Mira, bueno, pues a usted se le antoja el día de hoy venir a desayunar a Cafetería 44. Tal vez se le antojan unos taquitos como estos, taquitos adobados, con, miren nada más, con su cebollita, precisamente con su cilantro, guacamole, con cremita. ¿Cómo se le antojan a ustedes los taquitos? A lo mejor se le antojan así como están estos. O tal vez se le antojan unos huevitos revueltos a la mexicana, con jamón, con chorizo. Hay una gran variedad de guisados y muchos, muchos platillos riquísimos para que usted venga y pruebe además menudo y pozole, eso entre muchas otras cosas. Por ejemplo, Mieli, ¿qué tienes tú? Así es, mira, también, por supuesto, tenemos todo tipo de frutita por si usted quiere desayunar algo más light. Aquí tenemos, pues,
piñita, sandía, melón, rico platanito y todo para que usted agarre energía este día y lo comience con todo aquí en Cafetería 44, para que desayune riquísimo, ¿verdad? Así es, para que desayune riquísimo. Usted que está probando ahí los ricos platillos de Cafetería 44, buen provecho. Y si quiere un postre, pues hay ¡Joque! ¡Joque! Vámonos a la pausa y regresamos, no se vaya, tenemos más tiempo.